Yo soy Mariana Chenillo, la directora de la película Paraíso, que está este fin de semana ya en los cines de todo el país, y voy a responder a unas preguntas que me mandaron. ¿Cómo describirías la trama de Paraíso en pocas palabras? Paraíso es la historia de una pareja que son originarios de Satélite, que es este suburbio de la Ciudad de México, que ya está un poco integrado a la ciudad, pero el estilo de vida sigue siendo muy diferente. Ellos son gorditos, siempre han sido gorditos, han sido novios desde la secundaria, y cuando la película empieza se cambian de casa a vivir al sur de la ciudad, que los saca totalmente de su contexto, y en este nuevo lugar donde ella se siente un poco insegura y observada y fuera de su lugar, se deciden, ella quiere ponerse a dieta, lo convence a él de que se ponga a dieta con ella, él primero no quiere, pero finalmente él acepta ponerse a dieta, y lo que pasa en el siguiente año es que ella baja 0 kilos y él baja 45 kilos. Y la película explora lo que pasa dentro de la relación a partir de que se vuelven físicamente tan diferentes, siendo que se quieren mucho, pero que la comunicación empieza a volverse complicada a partir de que físicamente son muy distintos. ¿De dónde surgió la idea para crear la historia y personajes de Paraíso? Bueno, esta película está basada en un cuento homónimo a la película de una escritora mexicana que se llama Julieta Arévalo. Y yo fui invitada, es una película a la que me invitaron a participar originalmente, luego se hizo muy personal, pero yo fui invitada por el productor a adaptar este cuento. Pasó un tiempo y cuando estaba más y más involucrada decidimos que fuera yo la directora también. Y se hizo muy personal porque en el cuento el protagonista es el marido y en la película la protagonista es ella. Y cuando empecé a escribir este personaje femenino, me empecé a explorar y a heredarle al personaje, por decirlo de alguna manera, pues cosas muy, muy mías que creo que muchas mujeres y hombres compartimos sobre la relación que tenemos con nosotros mismos, nuestra relación de amor, las cosas que nos dan vergüenza, las que no le contamos a nadie. Entonces, en ese sentido, también es una película muy personal que habla mucho, mucho de mí. Este es el debut de Daniela Rincón como actriz. Al verla, uno difícilmente puede imaginarse a una selección más acertada para el papel de Carmen. Bueno, si el video panea, está aquí Daniela sentada, porque no la tomas a ella. Aquí está sentada comiendo una quesadilla porque estamos en la camioneta promocionando la película. ¡Hola! ¿Y cuál fue tu motivo para elegirla a ella como tu protagonista en lugar de otra actriz más conocida o con mayor prestigio en el mundo cinematográfico? Está a punto de decir algo ella. En realidad creo que no podíamos haber encontrado a nadie mejor que Daniela para este papel. La buscamos mucho, bajo las piedras, por cielo y por mar. Hicimos un casting masivo, como de 800 chavas. La vimos y nos enamoramos de ella. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué tanto sientes que has avanzado a nivel personal como realizadora entre 5 días sin hora, tu primer largometraje y Paraíso? Bueno, de entrada sí me hice más vieja, eso sí, es innegable. Porque pasaron muchos años. Cada película tarda muchos años, son procesos, sobre todo porque yo escribo y me gusta dirigir lo que yo escribo, y para escribir me tardo mucho, le doy vueltas, siempre, me tardo en encontrar la historia, esa es la verdad. Y yo siento que esta es una película que a pesar de ser muy diferente de 5 días sin horas, difícil compararlas, yo creo que esta es una película que tiene muchos universos. Creo que esa es la principal diferencia. 5 días sin hora era una película más contenida. Es una historia de mi familia, 5 días sin hora, sobre la vida de mis abuelos. Y Paraíso, y bueno, todo sucede en un departamento. Y Paraíso es una película que tiene el universo de Satélite, que es el paraíso del que salen, el universo de la vida de ellos dos, del amor, un universo que es el grupo de Perder Peso, que está liderado por el actor Luis Gerardo Méndez y Anabel Ferreira, que hacen una aparición divertidísima. Y ella va pasando, es como si fuera un viaje, ella va pasando por lugares, que cada uno de esos lugares tiene su propia, como sus propias reglas de existencia, y los elementos o las cosas con las que se encuentran es lo que van modificando su camino, como en un viaje. Siento que es una película que retrata un viaje, que no es geográfico, que es interior. ¿Qué es lo que crees necesario para que un director o directora tenga habilidades en este medio? Yo creo que es como que somos corredores de fondo, que no ganamos así en los 200 metros o en los 400 metros, sino que somos, que el chiste está en aguantar, que son procesos tan largos. Yo doy clases y muchas veces le digo a mis alumnos, lo bueno es que no tiene que pasar hoy,
que son que uno piensa, o sea, te levantas, piensas en la película, trabajas en la película, te duermes, hay otro día y así pasan miles de días, porque sí son miles juntos, ¿no? Y entonces siento que lo que hay que hacer es encontrar un hilo de motivación, un hilo conductor que lo agarras y no lo sueltas desde el primer día, desde el día 1 hasta el día 3500. Y por último, a pesar de que se está haciendo promoción como una comedia de gorditos, Paraíso es muchísimo más que eso. ¿Qué otros diferentes conceptos se tocan en la película y por qué vale la pena que el público entre en contacto con ellos a través de la historia y los personajes? Bueno, es una, me gusta mucho esa pregunta, porque sí es cierto que de alguna manera, sobre todo al ver el cartel y como la primera imagen que dan los dos personajes, dices uno, y están sobre una báscula, entonces da la sensación de que la película solamente se trata sobre perder peso, pero eso es una manera de simbolizar muchos otros procesos de cambio en las parejas. Yo creo que esta es una película sobre el amor, sobre la necesidad de rescatar un amor en circunstancias que lo vuelven muy difícil, y también es una película sobre el cambio, sobre el miedo al cambio. A veces no queremos que las cosas cambien, nos da miedo que las cosas cambien, pero necesitamos que cambien para podernos mover y poder crecer. Entonces creo que la película trata también sobre esas dos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a ver Paraíso en las salas de cine de todo el país. Muchísimas gracias.